amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros somos 4K Brothers. Y estamos acá en el parque de diversiones temático Dino Park. Espero que se la pasen súper bien. Y venimos a una aventura prehistórica. Así que acompáñanos. En el área de herbívoros acá en Dino Park podemos observar al dinosaurio más grande de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Este dinosaurio es el brachiosaurio, que acá también podemos encontrar a un pequeño dinosaurio que es el gallimimus. El gallimimus prácticamente se come las sobras que el brachiosaurio va dejando. Realmente es increíble lo que podemos observar acá, es una cosa maravillosa. Esos dinosaurios se mueven, parpadean y sobre todo hacen sonido. Es una experiencia bastante inolvidable y sobre todo prehistórica. Y nos hemos topado con la primera actividad de acá de Dino Park, que es el Dino Rodeo. Entonces, nuestra compañera, por ser nueva, va a probar esta actividad. Y pues esperemos que te vaya muy bien. ¿Quieres decir algo antes de morir? Por favor, denle suscribirse al canal. Y pues ella va a probar la actividad. Y vamos a esperar y vamos a ver qué tal le va. Oh,
tenemos a dos dinosaurios, este que se llama Pachycephalosaurio, un nombre bastante raro, y el siguiente que es un Parasaurolophus. Estos dinosaurios vivieron en la era Cretácica y pues vamos a seguir conociendo más dinosaurios y créanme que hay muchas actividades con las que se pueden divertir. ¡Nos vamos! Nos encontramos en la siguiente actividad de acá de Dino Park. Es un muro de escalado y vamos a intentar a ver quién. En el intento. Ay, no, sí, vamos a morir en el intento. No. Pero vamos a intentar a ver quién de los tres llega primero, así que no se lo pierdan. Nos encontramos en el área de maternidad y laboratorio. Acá estamos observando a un bebé dinosaurio. Samantha le tiene mucho miedo, ¿verdad que sí, Samantha? Ah, mucho.
mucho miedo, mira. Sí, da mucho miedo, pero muy bonito. Porque mi nudo como muerde. Dice que no muerde, pero... Pero sí muerde. Este es un área nueva que habilitaron recientemente. Tienen varios bebés. Yo pedí permiso para poder cargar un bebé. Y me lo autorizaron, así que voy a sacar a un bebé dinosaurio que es... bueno, es familia del Tiranosaurio Rex. Es el Das Platosaurio. Sí, muerde. Ahorita lo voy a sacar. No muerde. Mete la mano tú. ¿Verdad que sí muerde? Que te la quite a ti. Bueno, esos fueron unos gritos, nada que ver con los de los dinosaurios bebés. Amigos, continuamos aquí en Dinopar, estamos pasándola súper, súper bien. Estamos en el área de laboratorio, estamos aquí con unos dinosaurios. ¿Y qué creen? A Octavio le dieron chance, le dieron permiso de tomar en sus brazos, digamos en sus brazos, a un dinosaurio bebé. A ver, Octavio, este dinosaurio bebé, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? O cuando sea grande, si es que llega a crecer. Pues este dinosaurio es un dasplatosaurio y este, el de cuello largo, es un camarosaurio. Estos dinosaurios los han creado acá prácticamente y dejan que las personas los puedan tocar y tomarse la foto. Que los carguen, no los dejan, pero a mí en esta ocasión me dieron el permiso, un permiso especial para que pudiera cargar a un dinosaurio bebé. Acá dan una pequeña explicación de los dinosaurios, de los huevos de los dinosaurios. Explican que los huevos tienen tres capas, no como los huevos de la actualidad que solo tienen dos. Y que las diferencias de un huevo de un carnívoro y de un herbívoro. Los huevos del carnívoro son alargados, puntiagudos, y los huevos de los herbívoros son totalmente redondos. Un dato curioso que realmente no sabían, ¿verdad? Y Samantha no deja de gritar. Porque, porque el dinosaurio bebé la quiere morder y no se deja. Déjate, Sam. No, da miedo. No te va a hacer nada. Eso da miedo también. Un terror a los dinosaurios. Estamos, él es Pedro. Yo soy Vilma. Y él es, y ella es Betty. Estamos acá en el área de herbívoros. Y la verdad es que sí, tengo algo de miedo. ¡No! ¡Ya estamos en el área de carnívoros! ¡No! ¡Herbívoros! ¡Carnívoros! ¡Herbívoros! No. ¡Carnívoros! Será porque estamos en el área de carnívoros, pero ya tengo un poquito de hambre. Sí, la verdad. La verdad que sí. La verdad. Con la verdad. Hasta allá. Pero aquí vamos a llegar con este carrito de... ¿Cómo se llama? Amigo. Este es el carro de los picapiedras. Bueno, de hecho es una réplica que construyeron acá en Dinopark. Acá nos podemos tomar fotos, podemos hacer, pues... Está Pedro, estoy Betty. Está Pedro, está Vilma y Vilma. Está Betty. Entonces, pero ahorita no vamos... No mi cuchicuchi. No. Yo no traje mi vestido, que es este, que es solo peinado. Y ahorita vamos a dar un recorrido en un tren. ¿Quieren dar un recorrido en un tren? Sí, ¡yuhu! Vamos a dar un recorrido en el tren. Y también hay trampolín en esta área para los que quieran... Por ejemplo, yo... Traer a los pequeños. Yo soy una pequeña.
chicos, ahorita estamos en el área de carnívoros. Y bueno, ahorita vamos a tener una actividad que se llama Canopy. Vamos a subirnos los tres y pues vamos a pasarte lo mejor. ¿Cómo te la estás pasando, Carmen? Súper, súper bien. Ahorita vamos a probar qué tan valiente es el amigo aquí, Octavio, que se va a lanzar de primero acá en el canopy o la tirolesa. Sí, ante todo, primero los caballeros. Canopy. Bueno, entonces, vamos a ver cómo nos va, chicos. Sigan disfrutando de nuestra aventura. Y también nosotros vamos a ir disfrutando de esto que se está poniendo súper bueno cada vez. Cada recorrido más que hacemos, pues se está poniendo súper, súper bien. Así que no se lo pierdan. Sí, yo voy a ser la primera persona que lancen acá en el canopy. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, qué tal me va, porque yo voy a esperar a todos los demás allá. Entonces, la verdad no sé qué tan alto o qué tan largo sea. Yo creo que son más de 100 metros, ¿verdad? Son 200 metros los que vamos a recorrer. Y la altura de este lado son aproximadamente 3 pisos. Y en la otra torre solo son dos. La tienda de souvenirs y museo, nos despedimos de ustedes sin antes recordarles que Dinopar cuenta con más de 117 dinosaurios, de los cuales 75 son animatronics. Los animatronics son los que se mueven, los que hacen el movimiento de respiración, los que parpadean, los que hacen sonidos. Tienen que venir a conocer las nuevas áreas que acaban de habilitar aquí en Dinopar. Recuerden que si quieren saber dónde está ubicado Dinopar está ubicado en kilómetro 178.5, Santa Cruz Mula, Retabuleo. A un kilómetro de Lirtra, contigua Xulic, Santa Cruz Mula. Y el día de hoy nos acompañó pues una invitada muy especial. Carmencita, ¿qué tal se la pasó? Pues me la pasé súper excelente, todo el recorrido fue de lo mejor. Y ¿saben qué? No voy a dejar de recordarles que pueden suscribirse al canal. Nosotros somos 4K Brothers. Así que ustedes tienen ahí la campanita, actívenla para que puedan suscribirse a nuestro canal y sigan disfrutando de todas las aventuras que nosotros, sí, exacto, todas las aventuras que nosotros tenemos, muchos reportajes más, así que ya saben, activen la campanita y suscríbanse a nuestro canal.